Bendiciones, hermanos. Un placer estar con ustedes en este día compartiendo la palabra del Señor. Y hoy quiero hablarte acerca del valor de un regalo. El valor de un regalo no se puede medir. Hay regalos que podemos hacer con nuestras propias manos. Hay regalos que podemos comprar. Y hay regalos inesperados que tienen mucho valor para nosotros. Y vamos a ver acerca de ellos. Vamos a la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a empezar en el versículo 6 que dice de esta manera. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estos versículos son muy importantes para estos tiempos, porque como sabes, estamos cerca de los tiempos navideños y mis niños con mucha anticipación hablan emocionados acerca de qué es lo que van a recibir, qué es lo que quieren regalar. Y estos días festivos son muy lindos, muy hermosos. Pero mi esposa y yo siempre tratamos de tomar un tiempo y hablarles de la historia de Jesús y cómo Él nació en la tierra y por qué Él es el regalo más grande que podemos recibir en toda nuestra vida. Un regalo que no fue comprado, un regalo que no fue hecho, pero un regalo que fue dado por gracia y por amor. El valor de un regalo. Aquí conmigo tengo una caja. Simboliza la hermosura de un regalo. Tomamos tiempo en ponerle papel, ponerle un moño, ponerle de quién es y para quién es. Y esto, el empeño y el tiempo que le ponemos, habla acerca de tú me importas, te quiero dar algo especial. Y esa es una de las maneras que podemos expresar amor. Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz por amor. Pero lo importante aquí que quiero enseñarte es esto, la palabra contentamiento. Podemos ver nuestras circunstancias, podemos ver lo que tenemos y a veces decimos, oh, quiero una televisión más grande, oh, prefiero un carro más grande, ah, quisiera una camioneta, quisiera estas cosas. Pero aquí el apóstol Pablo nos habla, le habla a Timoteo y le dice, estemos contentos en esto, de que tengamos abrigos, que tengamos lo que necesitamos, tengamos comida, tengamos casa, que estemos vivos, que tengamos buena salud. Esas son las cosas que son más importantes. Pero la mayor de todo eso es saber que Dios con amor eterno nos ha amado y Él mismo dio su vida por nosotros. Te invito a que en estos tiempos navideños, mientras más nos acerquemos a eso, tomes un momento de reflexionar y decir, ¿sabes qué, Dios? Estoy bendecido. ¿Sabes qué, Dios? Tengo hogar. ¿Sabes qué, Dios? Tengo algo que comer. ¿Sabes qué, Dios? Tú me has dado ropa. ¿Sabes qué, Dios? Tengo calzado. Porque Dios siempre ha provido por nuestras necesidades. Y en estos tiempos, aun cuando hay más presión y parece que nos falta más, es cuando Dios quiere demostrar cuánto nos ama y qué interesado está Él por nuestras necesidades. Te doy gracias por tu tiempo y te invito a que leas 1 Timoteo capítulo 6 y veamos la importancia de no enfocarnos en las cosas, sino en lo que importa, el amor de Dios y cómo Él nos ha bendecido hasta hoy. Que Dios te bendiga y nos vemos el año que viene. Hasta luego.